ja eramango du ba, parte hartzen duen edo lehiatzen duen eremu guztietan. Ikusi genuen ean kamiseta zalantzarik ez genuen egin, ondarearekin lotura zuzena duela beraiek egiten duten ekimen honek, eta horregatik ba, proposatu genien San Telmo gaztelu honetan ba, kamisetaren aurkezpena egitea. Izan ere, iruditzen zaigu ondare aldetik eremua oso berezia dela, Gipuzkoarekin lotura zuzena duela, ba, bai kostaldeari dagokionean, barnekaldeari dagokionean ere, hemendik ba, kostaldea dukiko genuke Gipuzkoako kostaldearen hasiera, eta barnekalderako lotura ere, Bidasoa ibaietik barrena ere edukiko genuke, eta hemendik eman nahi dugu ba, keinu bat Gipuzkoa osoari GBT-ek egiten dion keinu honen lotura, ezta? Bereziki eskertu beharra daukagu GBT Saskibaloi elkartea, izan ere beraiek egin duten apustua izan da Gipuzkoako herrialdeekin loturak egitea. Eta lotura horien barnean aurten Hondarribiko herriaren keinua zabaldu nahi dute, eta baita ere kirol elkarte, Saskibaloikoak bereziki kirol elkarteekin egiten duten keinua ere bada. Balioan jarri nahi genuke herrietan, Hondarribia bezalako herrietan ditugun saskibaloi elkarteak, baita Gipuzkoako gainerako herrietan ditugun saskibaloi elkarteak ere nolabaiteko lotura bat egiten dutela Gipuzkoa Basket elkartearekin, eta horren arira ba, arrobia badaukagu lantzen duguna herri guztiok, eta eredua edo goi mailako taldea izango litzake Gipuzkoa Basket elkartea. Eta horregatik ere ba, elkar lankidetza hori nola egiten duten ere ba, gaurko egunean Hondarribiko udaletik eskertu nahi genieke, eta hori horrela izanik ba, gaurko aurkezpen honek balio dezala denboraldi oparo bat izateko. Desio diogu Gipuzkoa Basketei lehia horretan ba, urte aberatsa izan dezatela, eta baita beraien helburuekin markatu diguten edo adierazi diguten Gipuzkoako talde ezberdinekiko lankidetza hori sustatzea ere ba, izan dadila aberatsa aurtengo urtean, eta bueno, ba, Hondarribiko udala bidelagun izango duela adierazi nahi dugu. Aita, Nacho. Es que recasco, muchas gracias, señor alcalde, por la acogida, la bienvenida, por también organizar un muy buen día, ¿no? Se agradece que hayáis pensado en nosotros y que nos dé un poquito el sol. Y bueno, pues encantados de estar aquí, dar muchas gracias también pues, a nuestros patrocinadores, Paintes de Ropa, Naturclima y los patrocinadores locales, pues como Alcain, Doble Hilo, Endanea, Desguaces, Vidaurreta, pues que son esos apoyos que necesitamos para que el baloncesto y nuestro club pues siga adelante, ¿no? Desde hace años hemos procurado, sabemos que llevamos el nombre del territorio en nuestro ADN. Eso va desde una apuesta muy decidida por los jugadores locales. Comentábamos hace un rato, pues junto a Juventud de Badalona somos el equipo del estado que más jugadores del territorio tienen. Este año tenemos 5, tenemos un primer entrenador guipuzcoano, director deportivo guipuzcoano, pero vamos, que es una apuesta sólida por lo local, ¿no? Y desde ahí, pues abiertos al mundo y a lo universal. Prueba de ello es que tenemos aquí pues, un jugador como Manex y otro como Yossi, pues, que es canadiense y croata, ¿no? Y de esa mezcla, pues esperamos tener una gran temporada, ¿no? Encantados de estar en esta magnífica ciudad de Hondarribi. Hemos querido acercarnos a diferentes lugares del territorio y este año pues, hemos pensado que un sitio como Hondarribi pues, merecía absolutamente la pena, ¿no? En la camiseta además hacemos un guiño a todo lo que es la arquitectura de esta magnífica ciudad. Es un sitio, bueno, no voy a decir los niños terres, metimos el marco incomparable de la Concha, pero la verdad es que esto es una absoluta maravilla, ¿no? Y como comentaba antes el alcalde, pues uniendo los orígenes, la tradición, el carácter de un puerto pesquero que existía desde hace cantidad de siglos, pues que se va renovando, ¿no? Y hay que recuperar espacios para la ciudadanía, unirlo a la naturaleza, a la sostenibilidad, en fin, y a trabajar bien, con tranquilidad y sin desánimo, ¿no? Para nosotros arranca una temporada ilusionante, esperamos que mucha gente de Hondarribi y del resto del territorio se acerque a la Angulas Aguinaga Arena a acompañar a su equipo, y jugar del equipo Pau Basket, pues estaremos encantados de veros allí y de daros la acogida en el,
en el pabellón. Así que a partir de ahí, es que ricasco y ya por un gran año. ¿Alguna pregunta? ¿Algún periodista? Si no, vamos a proceder a sacar las fotos. Entonces vamos a pedir a los representantes de las empresas que vengan, por favor. Se acercó a mí. Se había un problema. A ver, no sea de ellos. No tengáis miedo. ¿Alcai? 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 ¿